¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos a su canal Tributo y Consulta. En esta oportunidad les traigo información relacionada con el tema del retiro de aportes de AFP. Y es que la gran pregunta sería si este año 2023, en lo que queda del año, se podría llegar a aprobar el tema del retiro de aportes de AFP. E incluso podríamos hacernos la pregunta también si se podría llegar a cobrar este año 2023. Lo primero que debemos responder es que el hecho de que se llegue a aprobar va a depender mucho de la voluntad de los congresistas, ya que netamente depende de los congresistas que se llegue a aprobar o no el tema del retiro de aportes de AFP, al margen de que el Ejecutivo no esté de acuerdo, al margen de que las AFP no estén de acuerdo, al margen de que el BCR no esté de acuerdo, depende netamente de los congresistas. Y el tema de que se pueda llegar a cobrar este año queda totalmente descartado. Para este año 2023 no se va a llegar a cobrar el tema del retiro de aportes de AFP por un tema de tiempo. De que se llegue a aprobar, sí, podría ser. Es muy difícil, pero esto va a depender, ya que básicamente lo que falta son cinco procesos muy importantes. El primero es que se dictamine de una vez en la Comisión de Economía el tema del retiro de aportes de AFP, es decir, que se saque un dictamen. De acuerdo a las propias palabras del presidente de dicha comisión, César Revilla, él informó que para fines de noviembre iba a estar listo este dictamen, que esta semana se iba a presentar el presidente del BCR a sustentar su posición y que la próxima semana ya iban a estar sacando el dictamen. El otro proceso importante que falta es que esto se llegue al Pleno del Congreso. Pero también entre el dictamen y que llegue al Pleno es todo un tema, ya que los congresistas tienen que impulsar y hacer malabares para que puedan llegar a agendar este tema en el Pleno del Congreso. Luego, si todo va bien en el Pleno del Congreso y en el Pleno del Congreso se llegue a aprobar, en este caso tienen que enviar la autógrafa a Dina Boluarte y Dina Boluarte tendría que aprobarlo, o sea, tendría que promulgarlo. Pero también ustedes saben que Dina Boluarte, en este caso el Ejecutivo, tiene la opción de poder inhibirse, es decir, no hacer nada, o en todo caso observar la autógrafa de ley que ha sido enviada por el Pleno del Congreso, es decir, entre lo que viene del Pleno hasta que llega el despacho de Dina Boluarte, también pueden pasar varias cosas. Ahora, si en caso Dina Boluarte no lo llega a promulgar, lo llega a observar, en este caso regresaría a la Comisión de Economía, otra vez tendría que debatirse en la comisión y luego otra vez en el Pleno del Congreso, y en este caso podría aprobarse en el Pleno por insistencia. Pero vamos a imaginarnos que Dina Boluarte lo firme, lo promulgue. En este caso faltaría que se publique en el Diario Oficial del Peruano y por último que se publique el reglamento operativo para que recién a partir de ahí pueda verse el tema o que empiecen a devolverse los importes de AFP. Pero esto es que sea este año es poco probable. Con que saquen el dictamen este año es bastante. Es decir, con que hagan solo este proceso de sacar el dictamen este año, yo creo que es suficiente. Ya que a inicios del próximo año ya podrían ver el tema de la agenda del Pleno o quizás también que lleguen hasta el Pleno, ¿no? Y que en el Pleno lo aprueben y los demás procesos ya se esperaría para inicios del 2024. Porque vamos a imaginarnos en el mejor de los casos, ¿no? Que el 29 de noviembre se llegue a hacer el dictamen, como lo ha dicho el presidente de la Comisión de Economía, luego el 7 de diciembre llegue al Pleno haciendo malabares, llegue al Pleno y logren meter este tema en agenda y se llegue a aprobar el mismo 7 de diciembre. Dina Boluarte, vamos a imaginarnos que lo promulgue el 15 de diciembre, ya que todavía tienen plazo de 15 días hábiles para que lo promulgue, e incluso se demoran en enviarle la autógrafa muchas veces 3, 4, 5 días, o sea, es todo un tema, pero vamos a imaginarnos que Dina lo promulgue el 15 de diciembre y luego se publique en el Diario Oficial del Perú el 18 de diciembre y fines de diciembre ya se publique el reglamento. Esto que pasa es algo utópico, lo estamos colocando como algo extremo, ¿no? Que no creo que pase, en realidad yo creo que lo que podría pasar y ya sería bastante es que se llegue a sacar el dictamen en la Comisión de Economía por lo menos antes que acabe el año, ¿no? Y luego el próximo año en enero ya se haga todo los demás procedimientos. Eso en realidad es la situación actual del tema del retiro de aportes de AFP, que esperemos que avancen, sobre todo que saquen el dictamen en la Comisión de Economía, que eso es lo más importante para que continúen todos los demás procesos. Y bien, queridos amigos, para eso era este video, para brindarte esta información. Como siempre, esperando que les haya servido mucho. Yo me despido. Hasta la próxima. Cuídense.